Hello, hello. Morning, miss. Hello, guys, ¿me pueden oír? ¿Sí me escuchan o no? Yes. Bueno. Me disculpo porque el día de hoy se amaneció un poquito, no, bueno, mal de salud, digamos. No sé qué tengo realmente. Siento que me va a explotar el ojo. Así que si me ven ahí con el ojo, miren, lo siento. No sé qué me pasa, pero me duele mucho. Así que ni modo, así vamos a dar la clase. No vayan a creer que me han golpeado, que estoy llorando, sino que no tengo idea de qué me pasó. Así que, let me look here. Creo que sí se me hace un poquito difícil ver, guys. Así que me van a tener un poquitito de paciencia. Give me a second. So your Monday. Ok, ayer nos quedábamos en lo de yes, imperatives, ¿se recuerdan? Yes or no. Bueno, andan silenciosos de nuevo, sorry, siento que mi ojo se ve tan horrible, siento que distrae. Lo voy a tapar, whatever. Anyways, I'm gonna go through the attendance y espero que el ojo vaya mejorando durante la mañana. Ya se puso algo, Miss, en el ojo. Sí, unas gotitas, pero no tengo idea de qué tengo. Solo duele mucho y está llorando solito. I don't know. Ese no se quería despertar. Así que me está haciendo berrinche. Bueno, denme un segundito. Solo voy a buscar su asistencia. Ok, aquí estamos. Tuesday. Yes. Ok, let's go. Cristian Alonso Díaz Monterrosa. Gerardo Antonio Cruz Deras. Jeffrey Vladimir Zenón Alejo. Jennifer Carolina Arias Avelar. Jonathan Ulises Rodríguez Mengíbar. Present. Jorge Antonio Córdoba Ramírez. José David Arias Hernández. José Roberto Gómez. Present. Linda Catherine Acuña Ramos. Present. Un segundito. Lourdes Janet Rivas. ¿Dónde está Lourdes? Ok. Luis Miguel Quesada Asensio. Manuel Asensio Chacón Flamenco. Wendy Elizabeth Bermúdez Alfaro. Present. And William Alexander Cruz Romero. Present. Ok. Solo cuatro personas me dijeron present. What? Y tengo más. A ver, Gerardo Antonio me dijo present. Gerardo Antonio Cruz Deras. Está ahí, pero no está ahí.
Vamos a ver quién más fue. No me dijo present. Linda sí está acá. Jonathan sí está acá. Roberto sí está acá. Bueno, no. Si no dijeron present, no está ahí. Anyways. Okay, guys. Let's go with a little practice today. So let me just correct the date here. Bueno, menos mal mañana es libre, you guys. Mañana debería haber hecho esto el ojo, no hoy. Okay. So yesterday we were looking at the imperative verbs, and today we're going to be looking at this. How to use have to and need to. And the date today is Tuesday, September 14th, 2021. Okay. Este es el que estamos practicando, ¿verdad? Yes or no? Yes, este es, ¿verdad? Yes. Ok, so vamos a ir a practicar un momentito. Solo voy a dar pronunciación una vez más. Betty bought a bit of butter. But the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter. And it was better than the butter Betty bought before. Ok, and we're going to practice a little bit. Let's go there.
Janet. Hi, Miss. Hello, mire, sí recibí su mensaje ayer, solo que ya no le pude contestar. No hay problema. Así que ahí lo voy a buscar y lo voy a intentar, ¿ok? Thank you. Vaya, está bien, ya está. Le voy a mandar aquí con unos compañeros porque están haciendo una práctica, ¿ok? Bye, ok. Thank you. Ups, sorry, vino la teacher. No, que estábamos hablando de que ayer casi nadie hablaba en los grupos. Ah, aquí. Sí, así me quedé yo. Bueno, vamos a hablar 2 horas, dije. No, pues ayer creo que todos hablábamos por lo de la capacitación que teníamos, los que tenían los cajeros con los gerentes. Sí, yo por eso ni siquiera, no, yo no reporté nada, yo solo dije, están ocupados hoy, de mañana, así que don't worry. De hecho, igual yo me tengo que quedar como oyente en unos minutos. ¿Y eso? Yo igual. Con Linda, bueno, estamos atascados de mercadería, entonces. ¿Van a ir temprano? A las 8 tenemos que estar otra vez. Ah, ok. Pero... por el momento aquí estamos. Ok. Me avisan entonces cuando ya se vayan a quedar de oyente. Ok. Thank you. Pero, okay. Janet y Gerardo, ¿todo bien? Sí, Justin. ¿Y Gerardo? Yo tengo visita de Panamá hoy, a ver si llegan temprano. Bueno, entonces me avisa si se queda. Visita. Si se quedara de oyente, me avisa, ni modo. No, ¿qué dijo la Wendy? A saber. Que ya no se acordaba de la visita.
Anisquat. And it was. Unido. And it was. Como que se le quitas la D en is what. No, pero no como que me agregue una S, porque siento que me está como agregando una S cuando dice en is what. Es en it. En it. En it was. Ahí. En it was. And it was better than the border very bad before. Correcto. And it was. And it was. Es la misma que está arriba. Entonces es la misma. But the butter berry. Entonces no te confundas, porque si arriba la estás diciendo, abajo es la misma. Ajá. La misma butter. Ajá. Vaya. Sin miedo. Berry, but a bit of butter. Uh-huh. The butter, very, but was bitter. So, mm-hmm. Very, but a very butter. And it was very, that's the very.
Hello. No sé si ayer, ay no, supongamos que este ojo no existe. No sé si ayer me escucharon todas las personas aquí presentes qué significaba los imperativos. Fíjese que, para serle sincero, sí, yo no puse mucha atención a eso. Tal vez le pueda dar una medio mini repasada para... Sí, por eso preguntaba, para poder dar una repasada por quienes estaban en sí, meetings y eso. Ajá. Bye. Sí, porque yo busqué igual, pero no estaba subida la clase. ¿A qué hora? Sí, yo... A las... como las 9:30. Ah, no. Se está convirtiendo a esa hora. Okay, so... Okay, excelente. Voy a dar una repasadita entonces de qué se tratan los imperatives. Basically, imperatives are verbs, just the verb. Okay, you don't need a subject to make the sentence. You just need the verb. And the verb needs to go usually in the base form, usualmente en la forma base, and you just need the verb, okay? And you use it to give instructions, you use it to give advices, you use it to order something maybe. Let's see, here are the examples that I have. Well, the presentation that I presented yesterday. Segundito. Okay, so what are imperative verbs? An imperative verb is one that tells someone to do something so that the sentence it is and it becomes an order or a command. Uh-huh, un orden o un comando. For example, in this sentence. So se fijan, solo tenemos el muy verbo. No decimos you o no decimos, no utilizamos el she, no utilizamos ningún sujeto, porque lo estamos diciendo en una manera general. Cómo seguir este proceso. Turn off the lights before you leave, please. Apague las luces antes de retirarse, por favor. Keep the windows closed at all times. Mantener las ventanas cerradas todo el tiempo. So this is the phrasal, I mean, the imperatives are there to explain or to order something. And you can use the imperative verbs sometimes in recipes, cuando están dando recetas, por ejemplo, de cocina, no usamos el sujeto, ¿verdad? Y decimos, you do this, you do that, you do this, you do that. No, solamente vamos diciendo el verbo. Cut the onions, prepare the meat. ¿Me comprenden? Solo vamos diciendo el verbo de lo que se tiene que hacer, pero no vamos agregando un sujeto. Siguiente, watch your step. Cuidado, mire, fíjese bien en sus pasos. Don't open the door. Ah, cuando lo vamos a hacer negativo, o sea que el comando que queremos dar es un comando negativo, decimos don't. Don't open the door. Don't touch that. It's hot. Enjoy your meal. Entonces, los imperatives son verbos en su forma base para dar instrucciones. Hablar de recetas, hablar de procesos. Si usted va a armar una mesa, las instrucciones vienen en imperatives. No dice, usted abra la caja, usted coloque las piezas, usted, tampoco ni en español vienen así, ¿verdad? Sino que solo dice, paso uno, hacer esto. Paso dos, hacer esto. Paso tres, hacer esto. So imperatives are there just to tell what action you need to do, sin necesitar un sujeto. Solo le quieren decir la acción que va a realizar. Y así, miren, tal cual el verbo, sin sujeto, y luego lo que se pide que se haga. ¿Se entiende un poco eso? Igual voy a pasar a más ejemplos. Yes. Okay, excellent. So here we were talking about how to wear a face mask. Okay. So, ensure, secure, press the metallic strip, cover mouth and nose fully, wear mask, don't touch the mask, remove the mask. And if you can see, all the verbs that we are using here are in imperatives. Imperative. Ayer hacía mejor las líneas, pero es que hoy no veo, guys. Cover.
where, do not touch, este va desde acá, do not touch, and remove. So we were talking about that. So se fijan, solo es el muy verbo y luego la acción que se espera que se haga. Por ejemplo, right now with the COVID-19, con el COVID, what would you say, o qué diríamos, qué consejo daríamos para prevenirlo? To prevent the COVID-19, an advice that you can think using an imperative. ¿Qué hacen con sus manos cuando han estado mucho expuestos o cuando no hay alcohol gel? ¿Qué se necesita hacer con las manos cada cierto tiempo? Lavarlas. Entonces diríamos, ¿cuál es el verbo lavar en inglés? Wash your hands. Wash your hands. ¿Cuánto tiempo es recomendado? Wash your hands for 30 seconds. 30 seconds, let's say 30 seconds. So you will use the example and you will say just wash your hands for 30 seconds, like that. So that is an advice for COVID-19, okay? Let's think of another one. Pensemos en otro. Don't touch. Don't touch. Don't touch your eyes. Don't touch your eyes. Yes, that's correct. Don't touch your eyes. O la gente que anda la mascarilla y luego se la baja y empiezan a hacerlo. Don't touch your mouth. Mouth and nose. Okay. Don't touch your mouth and nose. Nose. Oh my goodness, estoy de veras que estoy, oh my God. Bueno, vamos a ir a hablar entonces de esto en the breakout rooms. Quiero que me escriban 5 consejos utilizando imperatives para prevenir el COVID-19. Yes? Just five. Ni tan complicado que lo vamos a hacer. Let me see. Yes, I think it's good. Let's go. Ahí están los invites, acepten.
Gerardo, no sé si le llegó la invitación o está ocupado. Sanitizante, hermano. Pero sería, use alcohol gel para sanitizar. No, este, use alcohol gel. Ahí solo es alcohol gel, va. Ajá. Use hand sanitizer. No tenía ni idea que si se decía alcohol. También. Ayer les comenté. Ajá. Según yo se decía alcohol normal. También desinfectar solo. Es que alcohol sí se dice alcohol, pero el líquido ese para las manos, ellos no le llaman alcohol gel, le llaman sanitizador de manos. Así. Ok. Ok, gracias, Miss. Ahí dice desinfecte. Suela de los pies, del calzado. Ah, ok. Hello, Lourdes. I mean Janet. Hello, Janet. What happened? Okay. Ay, no. Costó en salir. ¿Y me la sacó del room? Sí, eso estaba viendo, que como que me está fallando el internet. ¿Y estaba con? Datos. No, ¿con quién estaba trabajando? Ah, yo sí, como estamos hablando de internet. Ah, no sé. No sé con quién estaba. Vaya, le voy a enviar a este. Ve.
Miss. Yeah, tell me. ¿Cómo se escribe alcohol gel? Ahorita se los mando. Ayer les dije, pero creo que las dos estaban es que, ocupadas, ¿verdad? Yo me acuerdo que dijo sanitizer, hand, algo así. Ajá. Es hand sanitizer. Ah, pues era al revés. Estaba cerca, linda, estaba linda. Ah, estaba cerca. Le estaba escuchando. Ay, no. Espérame, ya se lo mando. Hand sanitizer. Ahí está. Gracias. Vaya. Igual bañarse al llegar a casa, ¿cómo sería, mis? ¿Cómo se dice bañarse? Take a shower, pero sería arrive o to get. When, no, pues you can say take a shower when you get home. Take a shower when you get home. Cuando tú llegues a casa, when you get home. Ah. Oh. Ok. Lo tenía mal escrito. Vaya. ¿Cuántas era? Five, por lo menos. Llevamos ahí. ¿Cuántas llevan? Sí. Okay, tell me. Use the mask. Wash your hands. Bend the iron of the mask. Don't touch your mouth or nose. Disinfect the sole of footwear. ¿Cómo? Disinfect the sole of footwear. Disinfect the? The sole of footwear. La suela de zapatos. Eso es esta. Oh, la zona de zapatos. La suela. Suela de los zapatos. Ajá. Uh-huh. ¿Y cómo lo encontraron? A ver, escríbamelo. Que no. Disinfect the sole of footwear. Yeah, it's okay. The sole of footwear. Footwear. Ajá, continue. No, eso es solo seis tenemos. A ver, dijeron wash your hands. Use of the mask. Bend the iron of the mask. Don't touch your mouth or nose. Disinfect the sole of footwear. And use hand sanitizer. Okay, okay.
Okay, so let's see. Gerardo, Roberto, Lourdes, and William. Tomen turnos diciendo su lo que ustedes escribieron. Voy con una primero. Wash your hands. Okay. Wash your hands. Okay, wash your hands. Don't touch your mouth and your nose. Okay. Use of the mask. Use of the mask, uh-huh. Bend the iron of the mask. Mm-hmm. Okay, excellent. Thank you, guys. Let's go with Jonathan, Linda, and Wendy. Oh, yo primero. Mm-hmm. Distancing social. Okay. La otra es don't touch your eyes. Mm-hmm. Face mask your. ¿Cómo? Face mask your correct. Wear the face mask correct sería. ¿Cómo use la mascarilla correctamente? Yes. 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 Okay. Thank la you. Otra. Uh-huh, Linda. Use hand sanitizer. Uh-huh. Uh-huh. Use hair sanitizer. Okay. So we have four. Question is five. Don't touch your mouth, nose and mouth. Okay, very good. Solo ahí escuché uno, like it was not. And social distance is correct, but where use the verb here, keep the social distance, like that. Keep the social distance. Mantener la distancia social. Keep the social distance. Keep no es como guardar, mis. Sí, pero también es mantener. Ah, por ejemplo, okay. Se hizo muy famoso hace un tiempo una cosa que decía keep calm. Mm-hmm. Mantener la calma o guardar la calma. Cualquiera de las dos. Yes. Ok, gracias. And where this verb is for almost everything. This verb is for the face mask, for the clothes, if you have accessories like your watch, your earrings, a necklace, or a bracelet. Wear se utiliza para todo lo que nosotros nos ponemos, incluso el maquillaje, wear makeup. Okay? So wear clothes, wear this, wear shoes, wear for everything, okay? Para usar o vestir, diríamos esa palabra, wear. Now, guys, I have here some recommendations that are for the COVID also and using imperative verbs. So the first one is like the one you had. Can you help me read it, please, Jonathan? Wash your hands frequently. Excellent, Wendy. Cough and sneeze, dicen estos. Excuse me, miss. ¿Cómo? ¿Si me puede ayudar con este? Ahorita, permítame. Cough. Uh-huh. Sneeze. Uh-huh. In the elbow. Into the elbow. Into the elbow. Okay, thank you. Linda. Tissues, así se dice esta palabra, tissues. Default of used tissues. Used tissues. Used tissues. Okay, immediately. Thank you, Linda. Let's go with Robert.
Roberto. Envoy contact with others. Diga, avoid. Avoid contact with others. With others. Thank you, Robert. William. Avoid crowds and public. Gatherings. No lo veía. Me tapaba. Ok, gatherings. Ahorita, ahorita. Avoid crowds and public gatherings. Thank you, William. Gerardo. Avoid touching your face. Thank you. Janet. Clean el surface frequently. Repite conmigo. Clean all. Clean all. Share surfaces. Share surfaces. Frequently. Frequently. No, frequently. Frequently. Hey, thank you, thank you. Let's go with William again. Avoid all non-essential travel. 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 Okay, Gerardo. Call ahead before going to a clinic or hospital. Hospital, thank you. Let's go here. Ulises. Isolate yourself if sick or at risk of complication. Okay, isolate. Isolate. Thank you. Wendy. Work from home if possible. 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 Thank you. And Linda. Wear a mask if you are seen have COVID-19 or are caring for some white people. Okay, someone with it. Okay. Guys, did have any of you had COVID? Oh my goodness. Yo siento que voy mejorando, pero el ojo se ve igual. Anyways. Had any of you had the COVID-19 already or not? O sea, ya les dio COVID. No yet. Gerardo, no yet. Okay. But yes. A mí sí. Wendy, Robert. Que yo sepa, ¿no? Oh, well, that's another thing. Yes, it's true. Siempre me dio negativo, pero sí me puse mal. Oh, okay. Okay. But no, but, oh, you too, Janet? Sí. Okay. So the COVID, yes, has been there, pero ya están todos, like everybody's vaccinated. Or not? Yes, miss. Yes. ¿O no creen en la vacuna? La matadora, me dejé poner. Me dejé poner. Which one? AstraZeneca. AstraZeneca. Yes, that's true, that's strong. Pero le va a parecer chistoso, no me dio nada. Really? Yo nada. Conozco a un señor que le dio derrame facial. Sí. Está en terapia, sí. Cuando le pusieron, nada más le pusieron la segunda, ¡pum! La cara. ¿Qué? Yes. La vacuna. Esta vacuna. Esta vacuna le dio eso. Sí, la AstraZeneca. Es que la AstraZeneca es una de las más fuertes. Ya, yeah, pero supuestamente es la que cubre contra la Delta, dicen, ¿verdad? Sí, la esa es. La... En Italia fue cancelada porque mató a una niña. Se le hicieron coágulos. Ya. Yeah. Entonces, media vez se murió ella, dejaron de poner eso. Y la mandaron por aquí, para Latinoamérica. Y la mandaron para aquí, porque aquí comimos tierra, no, con aquí, lodo. Aquí nos tiene miedo la propia vacuna, dice. Ay, no. Puse la y moderna. Aprobaron también para los niños de. Oh, yeah, it's true. I saw that yesterday, yeah. It's true. Yeah, it's true.
Well, bueno. A ver cuál es. Con tal que nos proteja, del poquito que nos proteja, de ahí nada más que la mayor parte de la población, Sinovac, ¿verdad? La chinita. ¿Ustedes no tienen Sinovac? Yo creo que eso me ayudó a que no me diera tan fuerte, digamos, porque a mí me dio después de la primera dosis. ¿Después de la primera dosis le dio? Como a los 9 días o los 10 días más o menos. A mí me dio antes, a mí me dio para Navidad del año pasado. Ahí pasé Navidad y fin de año encerrada en un cuartito. Y me dormía antes de las 12. Escuchaba música y me dormía para no escuchar que estaban celebrando sin mí. No. Yes. ¿Quién dijo que tiene la Pfizer? Yo. Oh, look at William. So William is fancy. He's expensive. Porque esa, like, pero ¿dónde? Where did you get it? Seguro social. ¿De dónde? De aquí de Apuco. Oh, really? Yeah. I didn't know they were getting that there. Yo sí sabía que they had it in Santa Tecla, the Pfizer, in the, I think it was San Rafael Hospital. I think they had it there. I don't know. No. Cuando trajeron, trajeron la Moderna, las primeras dosis, trajeron a Pfizer. Y la estaban poniendo aquí en Ilopango también. Y mucha gente renegó por eso, porque dijeron, la Moderna solo la estaban poniendo allá en el hospital del Salvador y la Pfizer en los seguros. Y ya. ¿Usted cuál se puso? Renegó. La Moderna. La Moderna. Ya, a mí tú. Yo soy team Moderna también. Pero yo me la puse hasta ya. También, yo hasta hace poquito. A mí me falta, de hecho, la segunda dosis, porque... O sea, todos se enfermaron acá. Yo me enfermé después cuando ya la pudieron poner los de mi edad. A mi novio le dio COVID y yo dije, yo tengo, pero no tenía, pero no me la podía poner porque si usted ha estado en contacto no se la puede poner, creo. Pero aquí estaban poniendo, aquí donde yo vivo, solo estaban poniendo la Sinovac. Solo la Sinovac. Y en los seguros, solo la Sinovac. Pero tuve suerte de que estaban poniendo la Moderna cuando yo llegué. I don't know. Esa es la chinita, la Sinovac, ¿no? Sí, la Sinovac es la chinita. La que le pusieron a todos los maestros. ¿Y la Pfizer es la americana? No sé si es americana, pero es la que le han puesto a la mayoría de americanos. Por eso le digo, William, bien fancy ahí. Pero la Moderna, la moderna es americana también. Yes, Moderna tú. Y según leí, la Moderna tiene como un 96% de eficacia. Ajá. Bueno. La que los pusimos Wendy y yo, supuestamente es de la... de, ¿cómo se llama? De Inglaterra, todo eso. Ah, la AstraZeneca. Reino Unido. Ustedes son... Pero estamos vivos. Son leyenda, ustedes. Estamos vivos todavía. Yeah, I know. Son como... soy leyenda ahí. Sobreviví el COVID y la AstraZeneca. Sobrevivimos al COVID y estamos queriendo aprender inglés. Solo imagínense eso. Solo eres un gran avance, Gómez. That also too. Very good. Ahora ya solo falta conquistar el mundo. Voy a aprender el idioma que conquiste el mundo, right? Bueno, guys, let's go with the attendance because it's 7 already. So, Cristian Alonso Díaz Monterrosa. Gerardo Antonio Cruz Deras. Present. Okay. Jeffrey Vladimir Zenón Alejo. No viene ya. Nunca lo he visto. Jennifer Carolina Arias Avelar. Jonathan Ulises Rodríguez Mengíbar. Present. Jorge Antonio Córdoba Ramírez. José David Arias Hernández. José Roberto Gómez. Present. Linda Catherine Acuña Ramos. Ángel. Lourdes Janet Rivas. Present. Ok, ahí está. Luis Miguel Quesada Asensio. Yo siempre quise que se conectara Luis Miguel. Porque es primer persona que conozco con ese nombre, Luis Miguel. Yo voy a decir, ya conozco al Sol, pero del Salvador. Manuel Asensio. ¿Ah? La otra Miss le decía Luismi. ¿Luismi? Yeah, right. Es el niño bodega, ¿verdad?
Sí. El niño bodega. Sí, es el niño de bodega. El de bodega. El niño de bodega. ¿Por qué le dicen niño? Ese chiquito. Es de los más jóvenes de la empresa. Creo que tiene 21, no sé. Oh, 21. Pues está chiquito todavía. Yeah. No, tiene 24. Oh, Katherine is like, no. Ah, bueno, está niño. ¿Y cómo sabe eso, Janet? ¿Cómo sabe eso, Janet? No, Katherine, linda. Linda dijo, yo no he dicho nada, ni lo conozco. Es que Linda entró con él. Ah, oh. Okay. Ya ve, y usted ahí me está culpando vos. Ok, Manuel Asensio Chacón Flamenco. Wendy Elizabeth Ramírez Alfaro. Ya me está cambiando el nombre, qué barbaridad. Bermúdez Alfaro. Sorry, no sé por qué dije Ramírez. I don't know. No veo hoy, sorry, entiendan. William Alexander Cruz Romero. Ok. Good. ¿Qué dijo William? Yo no escuché si dijo present here. Or what. Good morning, creo que dijo. Ah, good morning dijo. Good morning dijo William. Yes. Ah, bueno, buenos días. Ya ratos lo estábamos aquí escuchando sonámbulo, entonces. Ok, guys, so let's continue. Me dijeron algunas personas que se iban a estar de listening. Espero que no everybody, guys, porque ayer yo dije, bueno, ni modo. Pero yo soy una. Ok, Wendy es una. Yo igual. Linda, yo va también, igual. Pero sí estamos. Pero ajá, si le puedo contestar, le contesto. Ok, pero... Yo no puedo porque tengo que manejar. Manejo motos. Vaya, entonces, pero ¿quiénes van a ocuparse? Entonces va Wendy, va Linda, va Robert. No, yo no. No, ¿usted no va a reunión ni nada hoy? No. Ok, excelente. Very good. De hecho, creo que le toca quedarse conmigo hoy, Robert. Ok. Ok, bueno, let's continue with the class. Let me see here. Así me explota el ojo en media clase. Suben el video a YouTube. How often do you write memos? Do you often give instructions to other coworkers? Vamos a contestar estas dos preguntitas. First one, how often do you write memos? Do you often give instructions to other coworkers? La primera dice que, how often do you write memos? What is a memo? Mm-hmm. And do you often give instructions to other coworkers? So vamos a hacer esas dos preguntas y las vamos a contestar con adverbios de frecuencia. So we're going to answer with adverbs of frequency. The main thing is that you need to use always, never, hardly ever, usually, sometimes. So for example, how often do you write memos? In my case, I never write memos. Do you often give instructions to other coworkers? I never give instructions to other coworkers. I always give instructions to my students. Do you understand the activity? Yes. Yes, we're going to use adverbs of frequency. No estén tan emocionados, guys, porque les puede dar alguito. Se le va a salir el ojo como a mí. Okay, so easy. Let's go. Quickly.
Miss. Okay, dígame. Can you share the imagine again? The questions. Yeah. Okay, let me see. There you go. Thank you. You didn't have the picture? No. No? But I remember the two questions. Only I remember the two questions. And the other ones? Oh, no fuimos a hacer la actividad. Oh, my goodness. Sí la hicimos, solamente que con recordando nada más qué es lo que decía. Ok. ¿Qué dice la segunda pregunta? Do you often give instruction? De otros compañeros, lo que te decía. Que si usted usualmente le da instrucciones a otros compañeros. Si yo doy o otros compañeros me dan instrucciones. Do you, o sea que usted. Tú das. Miss, yo tengo una duda. Por ejemplo, ahí para dar la respuesta, ¿verdad? Normalmente, por ejemplo, en la 1 yo le puse I never write memos. Pero en la otra, por ejemplo, yo I always empiezo la respuesta desde intrusion. No, give. Give es el verbo. Desde give, ¿verdad? Yeah. Ah, esa era mi duda. I always give instructions to other coworkers. Yes, because you're a manager. Uh-huh. I usually give instructions. I usually give instructions to other coworkers. Usually, I mean in like, no todo el tiempo, pero sí bastante. Right, Jonathan? I mean, Ulises? Yes? That's what you meant? Okay. Usually give instructions. Instructions. To other coworkers. Porque tiene que ser fácil de que a otros compañeros de trabajo. To other coworkers. Okay. Well, let's go here, but no, this one right now, no. We're gonna do this part because we have a conversation. So I'm gonna help you with pronunciation, and then after pronunciation, so remember, I'm gonna go word by word. And when I finish word by word, then I'm gonna go with intonation. So let's start. I'm just gonna excellent this. Okay, please send this package. Package. Yes. No, esto lo hicimos ayer, ¿verdad? No, we did this yesterday, I think. No. This was yesterday. It was yesterday. So now we're in this activity. Sorry. Sorry about that. Okay. Yes, por eso tengo esta pregunta ya que está al otro lado. But whatever, la vamos a hacer después. So we're going to do a reading in this moment. Read about Mr. Wilson. Check the correct sentences and correct the wrong ones. So let's go. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resources manager. Every day I check emails. I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. I'm going to repeat this once again because the next time you are going to help me read it, okay?
So listen to the pronunciation because then you're gonna read with me. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resources manager. Every day, I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Okay, so let's start. William, read till the point, till the period. Hello, my name is Kim Wilson. I work in the office. Okay, thank you, Gerardo. Sorry, I am human resource manager. Resources manager. Mm-hmm. Thank you. Ulises. Every day I check emails for the company. Thank you very much. Let's go with Robert. Robert? Sorry. Always on the phone and tell to potential employer. Okay, go with me. I always answer the phone and talk to potential employers. Thank you. Something, guys, is very important for pronunciation is that you understand that talk doesn't have the L. It's talk. And walk, like caminar, doesn't have the L. It's walk. Okay. Let's continue with Linda. Linda? General? Mm-hmm. I attend a meeting in the morning and not so often in the afternoon. Thank you, Linda. Okay, attend. I attend meetings in the morning. Okay, and something very important, guys, is that you understand this pronunciation. So when this word is next to a word that starts with a consonant, the pronunciation will be the morning. But if the pronunciation is next to a vowel, then it will be the afternoon. So the morning, the afternoon. That's pronunciation. Consonant, the. Vowel, the. The morning, the afternoon. Do you understand? Yeah, thank you. Excellent. Let's continue with, I think, Wendy. You're driving, right, Wendy, or not? Si no me contesta, porque está manejando. Okay. So, Janet. In my company, we always have events. Events. Okay. We have to attend conference on July 21st. Thank you, Gerardo. And then we have to attend a meeting about the conference on July 2nd. 22nd. Mm-hmm. I am always busy. Excellent. Thank you, guys. Thank you very much. Qué diferente se siente cuando están aquí participating. Thank you very much. Appreciate it. Okay, guys. Now let's do the second activity. You're going to read it again with your classmates and says, read about Mr. Wilson's, check the correct sentences, and then correct the wrong ones. So let's do an example right now. His name is John Wilkins. Is correct or incorrect? Correct.
Incorrect. Incorrect. Incorrect, right. So we're going to go with incorrect. And his name is? Wilson. Wilson. His name is John Wilson. Wick. Wilson, right? John Wick. No, that one is not here. John Wilson, okay? So, and you're going to read the other sentences and tell if it is correct or incorrect. And then you're, if it is incorrect, like this one, you're going to write the sentence again and correct it, okay? Is it understandable? Yep. Okay, so what you need to do right now is, ¿ya tomaron un screenshot de esto? No. Ahorita, ahorita. Ok, tomemos primero de la lectura. O si quieren, pero voy a poner que les quede todo en la misma hoja. Ahí está. Let's go. Ok. Thank you. ¿Ya lo tienen todos? Yes. Yes. Yes, yes, ready. Yes, yes, ready. Ok. Ok, very good. Yes, yes, ready. Let's see, recreate rooms. I think this is, okay, let's go. Él atiende. Entonces, atiende en la segunda es falso. Es falso. Ajá, porque no, 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 no,
Ajá, no, no, no escribe reporte, solo contesta. No, solo chequea o ve los emails. En la tercera dice, he never always Es falso también porque dice de que él solo contesta llamadas de potential employee, entonces no de clientes, sino que de futuros empleados, algo así. Excelente, Socol, no sería correcto. Ok, gracias. Es como he write reports every day. Solo dice que revisa los correos. Entonces sería negativo. Pero no dice que escribe reporte. Entonces le ponemos una X y le ponemos. Ajá, que revisa. Check mails, algo así. Check email for the company. Ajá. Sí. Pongámosle una X, pues. Y check emails. Y la tercera. He never. Él nunca. Hola. Es que como me había quitado los lentes, no veo. Ahí está. He never answers. ¿Qué es answer? Answer, contestar, answer. Él nunca responde el teléfono y habla.
Did you finish? Yes. Excellent. Okay. Que ya me dieron la plaza ahí. ¿Cómo se llama? El Gran Vía. Ya sí han dado. Ya me dejaron en Gran Vía. Ah, bien. Hello. Hola. Did you finish? Más o menos. Casi. ¿Cuál es falta? Pues ahorita vamos por never attend meeting in the afternoon, pero tiene una pregunta. ¿Qué es customers? Customers. Clientes. Customers es clientes. Yes. Aquí ya está ya William. Ahí está, ¿verdad, William? Está William aquí. Yes, I think he's there. Ah, sí, ahí aparece. So guys, voy a mandar a alguien de este room al otro room. So you can check your answers. Vamos a hacer like a, you're gonna compare the answers and you tell the answers that you have and compare with the ones they have. Okay. Okay. So I'm gonna send a person from here to there, and then I'm gonna send a person here, here. Like that. Va a comparar respuestas con Linda. Linda está ahí. Sí. Ok, va a comparar respuestas con Linda. Ok, Jonathan. Ay, Minulita. Ok. What happened, Robert? Robert. Hello. What happened? Todo bien, todo bien. ¿Y por qué se movió de room? No sé, pero me salí sin querer. Espérame, lo voy a unir porque ahorita están comparando respuestas. No, hay una, es en la 1. Lo sacó de nuevo. Robert, lo volvió a sacar.
Okay, so let's see your answers, guys. Se ve mejor el ojo que al inicio, ¿verdad? Que se ve igual. Va mejorando, no, va mejorando. Ve diferente. Sí, va mejorando, va, ¿verdad? Va mejorando. Okay. Va, va despertando. Es que él se que yo me desperté y el ojo dijo no. Hey, miss, pero esa es una infección, miss. Fíjese que a saber. Se tocó algo en la superficie, quizás, y se tocó el ojo. A saber, porque sentía como una basurita. Entonces, y cuando cerraba el ojo, me dolía. Y luego me eché gotas y el ojo pues empezó a llorar. Y ahora ya no me duele. Solo siento como lastimado. Entonces no sé si habrá sido eso que me... ¿Y le dio comezón? Sí. Ah, pues sí. Pero a veces por las alergias me da eso, de que me pica esta parte de acá. Pero bueno, ya vamos a ver. Si se me quita hoy, bueno, y si no, mañana... Ahí me ven. Ah, no, mañana no tenemos... Ah, ventaja, mañana no tenemos clases, guys. Lo vamos con clases hasta el Thursday, porque mañana es... ¿Y por qué? Independence. Vamos a dejar de recibir clases, qué barbaridad. It's Independence Day, para que vayan a celebrar la independencia del país. Hoy ya no se celebra eso. Pero en el trabajo. Es que eso les iba a decir, voy a hacer una independencia con la esclavitud. Celebramos independencia siendo esclavos. En el trabajo. Galago se va a descansar y nosotros a laborar. Yeah. I have to, pero mi cuerpo creo que ya me lo está pidiendo. Es que como trabajo de lunes a domingo, dice, yes, tomorrow. Pero mañana voy a... El himno nacional solo se canta en el estadio ahora. Eso. Ay, no. Pero qué pena, a veces me da el estadio por las cosas que hacen. Lo de la bandera, ¿vieron lo de la bandera? Qué vergüenza. Yeah, qué vergüenza. Pero bueno. Mi hijo me preguntó por qué hacían eso, me dijo. ¿Por qué los salvadoreños hacemos eso? Y yo, no, no sé. Y es como que hay gente que no es normal, híjole. Qué vergüenza, dígale. Es que hay gente que... decirle, Janet. Tiene que decirle, lo hace gente que no, gente es, que no es normal, cuerda. Gente que no es cuerda. Yeah. Porque imagínense que nosotros fuéramos allá a Honduras y nos pasen la bandera y quieren eso. No, pero y nosotros bien enojados e indignados. ¿Cómo no pueden hacer eso? Que no sé qué. Ni nos importa la bandera, pero que nos hicieran eso si nos dolería. Y hacerle a alguien más eso, ya no, son gente que no. Así como dice el compañero, que no son cuerdos. It's correct. Pero bueno, anyways. So tomorrow you are free. So feel happy porque se van a despertar un poquito más tarde, maybe. So that's something, right? In my case, I will have to plan the classes porque yo no solo doy clases, sino que planifico, organizo, califico y llevo el control. Así que mañana me voy a dedicar a eso. Solo es un cambio de actividades. Okay, so the first one we say it was incorrect, right? Because it's John Wilson and here it says John Wilkins. So it was incorrect. So the number two, Janet, is correct or incorrect? Incorrect. Incorrect? Yes. What is the correct one? What is something he does every day? Check emails. So will be he checks emails for the company. Company like that. Okay, number three. Let's go with number three. Is correct or incorrect? It's false. It's false. Él nunca responde al teléfono y habla. So, ¿cuál sería la correct? It always answer the phone and the talk to potential employees. He doesn't talk to customers, right? He talks to employees. Yeah. Okay, so he always answers the phone
and talk to potential employees. And employees is empleados, right? So potential employees. Like that. Let's go with the number four. Ulises, number four. Is correct or incorrect? It's correct. Okay. Can you read it, please? I attend meetings in the morning. No, read this part. He often attend meetings in the morning. Excellent. Gerardo, number five, is it correct or incorrect? Yes, incorrect. Incorrect, okay. What is the correct? And so often in the afternoon is the answer, la respuesta. So we can say if it is not so often, what can we say? What adverb of frequency? What adverb of frequency can we use? Often. Often? Not porque dice not so often. Y le está preguntando que si él siempre tiene reuniones en la tarde. Pero dice que yes, but not so often. So, ¿cuál adverb podría ser algo que sí se hace, pero no se han seguido? Usually can be one, or occasionally can be another one, right? Occasionally, yes. He occasionally attends what? Meeting. Sometimes in the afternoon. Yeah, sometimes it's 50 and 50, right? Yep. Excellent. Let's continue then. Let's see now. Robert, number six, is it correct or incorrect? It's correct. Okay. Can you read the sentence, please? He usually had events in his company. Thank you very much, Robert. Let's go with Linda. Linda, number seven, correct or incorrect? It's correct. It's correct. He has a conference. He has the conference on July 22nd. Yes. Are you sure? ¿Y los demás compañeros también están seguros que es correcto? He has to go to a conference on July 22nd. Conference. A meeting. Yes, he has a meeting. He has a meeting on July 22nd. Look at here, it says conference on July 22nd. So I have to attend a meeting about the conference. So he has to attend a meeting. So he has a meeting about the conference. Yes, that's true. About the conference on July 22nd. Okay, so that will be the correct form. Si lo tienen así, check todo correcto. Y si no, modify and complete it with the correct form. Yes? Ready? Ready. Excellent. So now I want you to tell me the actions that you have to do in your workplace that are always. So we're gonna do it like this. You're gonna tell me something that you always have to do in your workplace. In your workplace. Oh, sometimes in your workplace, not in your life, in your workplace. Occasionally and rarely, or never, never, never. Better, never. Yes. So four sentences. You're gonna send me four sentences using this adverbs of frequency about things that you have to do in your workplace or never have to do in your workplace. For example, I always teach English because I don't have
I always teach English. I sometimes see my students. Que no me dejan verlo siempre. No, eso sería never. I sometimes see my students. I occasionally escucho unas rancheronas ahí con un microbús de fondo in my classes. Oh my goodness. Okay. I occasionally something that I do occasionally. I occasionally play videos on my classes, solo en las presenciales, porque si no, copyright. And I never teach French. So these are my sentences. What are your sentences? Okay, send me the examples. I'll be waiting. Send it to the chat and send it to Inglés Corporativo. Les voy a poner mute para que no salgan en un meme, ¿ok? In your workplace. Sorry, Gerardo. You never have a Sunday off? Never. So sad. Yeah. That's sad. What days do you have off? Wednesday or Wednesday? Oh, you're talking about jueves? No, miércoles o jueves. Oh, okay. So Wednesday or Thursday? Thursday. Only one day off at the week? Yeah. Oh. Only one. Okay. Everybody has just one day off, guys? Or does someone have 2 days off? Nadie tiene 2 días libres, nobody. But I only have Gerardo's answers. Let's see the other ones.
I sometimes am a cashier, sería. I sometimes am a cashier. So why? Because you don't have a cashier sometimes? No, lo que pasa es de que a veces que no llega a la cajera, entonces me enseñaron a mí a cobrar. Oh, okay. So that's why occasionally you receive money from customers, right? Es the order. For example, ¿cómo se dice propina? Tip. Mm-hmm. Do they tip you? ¿Sí le dan propina? En algunas ocasiones hay personas que dicen como, hey, toma esto. Really? What is the highest tip that you have gotten? ¿Cuál es la más alta que le han dado? ¿O se van a enojar los compañeros si lo dicen? No. En una ocasión me dieron 10. $10, okay. Sí. And people from here or people from the United States? No, de aquí. Oh, really? Sí. La gente pudiente, ¿verdad? Sí. Yo cuando dejo $2 en la mesa me siento pudiente. $2 dejé 10 de propina. Y luego reajusto mi presupuesto por esos $2. Oh my God. La de las pupusas. Yeah. Yeah. Parece mentira, guys, pero. Yo puse a pensar una vez que dijeron. Se murió una que era compañera mía. Porque como yo fui a Estados Unidos un año, entonces esa muchacha fue igual. Y estaba trabajando arduamente en un colegio, se mataba por trabajar en ese colegio. Y bueno, tuvo un accidente de tránsito, murió. Y después, o sea, el colegio publicó una imagen de que lamentamos el fallecimiento, y bla, bla, bla. Y luego, al día siguiente, estaba la propuesta de trabajo. Y me quedo, bueno, no se muere, pero el trabajo ahí queda. O sea, el trabajo no se va a morir por nosotros. So you have to leave, right? Cuando usted ya no esté en ese puesto, va a tener otro nombre. And that's how it is. ¿Qué? Se me... Triste. Yeah, I know. Pero así uno se queda como pensativo. Yeah, like, yes. Well, so por eso yo a veces digo, bueno, de todos modos, para eso trabajo. Y tomo las peores decisiones de mi vida en esos instantes. Luego me arrepiento, pero bueno. I always listen to music when I shower. Sometimes I'll eat breakfast. I occasionally exercise. I never say bad words. Okay. But in your workplace, what do you do in your workplace? Me están contando lo que hacen en la vida diaria. Okay. I never run in the work. Okay. Yo sí correría en el trabajo de ustedes, midiéndome los zapatos. Para ver si me siguen. I always rest one day a week. Okay. Sometimes we celebrate birthdays with colleagues. Okay. I am never late to work. Okay. Excellent. At what time do you go to work, Robert? Robert, what time do you go to work? ¿Se me fue, Robert? Es variado. For example, today? Hoy sí llevo de 10 a 7. De 10 de la mañana a 7 de la noche. Oh, ok. Pero siempre me voy, digamos, una hora antes para ir a preparar la reunión, tema de protocolos, etc. Yeah. Me voy a las 9. Ok, excelente. Well, guys, let's go with the last attendance and then I'm going to stay with Robert for a little bit. Okay, Cristian Alonso Díaz Monterrosa, Gerardo Antonio Cruz Deras. Present. Jeffrey Vladimir Zenón Alejo, Jennifer Carolina Arias Abelar, Jonathan Ulises Rodríguez Mengíbar. Present. Jorge Antonio Córdoba Ramírez, José David Arias Hernández, José Roberto Gómez. Present. Linda Catherine Acuña Ramos. Lourdes Janet Rivas. Present. Luis Miguel Quesada Asensio.
Manuel Asensio Chacón Flamenco. Wendy Elizabeth Bermúdez Alfaro. Present. En William Alexander Cruz Romero. ¿Quién es ese José David? ¿Quién sabe? Ni idea. ¿José David Arias Hernández? A ver, ¿qué? Creo que es el... No, no hay nadie en oficina, sí va. Creo que era el de Metro. Es que dijeron que estaba en la noche. Ah, puede ser. Ok. Well, miren, Wendy ya en el trabajo, en el puesto. Excellent. Very good. So, bueno, guys, I'm going to go with Robert, and then you can go, and we will see each other on Thursday. Tomorrow, no classes, okay? Okay. See you Thursday. Okay. Bye-bye. Okay, bye. Bye-bye. Bye, Miss. Bye. Bye. Oh, I hope so. Thank you. Bye. Bye, 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 bye. Okay, Robert. So how are you today? Very good. I am fine. Todo bien. Excellent. That's good. Well, let me just... Vamos a poner a los compañeros en el waiting room porque no se me querían ir. Okay, so... do you have any questions about the classes, any comments, anything you want to say or ask? Quizás profundizar un poco más en el tema de algún tips que usted me pueda dar para un poco en la pronunciación, porque como yo le comentaba al principio, ¿verdad? Yo ya había estudiado un poco, pero fue... Estoy hablando que fue como en el 2007, 2006 que había estudiado inglés, de ahí no había repasado. Ni yo había estudiado inglés en esa época. Entonces, yo fui al cultural y todo, ¿verdad? Y sí aprendí y todo, pero no lo practiqué. Y sí, a veces, como le digo, se olvida. Entonces, bueno, yo de hecho, después de hacer esto, con ustedes terminar estos cursos y todo, voy a tratar de... Es que a mí a veces el tiempo es que me coma, ¿verdad? Pero igual quiero pagarme algo para... Porque a mí siempre ha sido mi meta hablar inglés. Siempre me ha gustado. Me ha llamado la atención. Entonces, después de eso, yo ahorita la estoy tomando como un inicio, un comienzo de esto, ¿verdad? Pero posteriormente yo sí voy a ver si tal vez logro ahí, haciendo un esfuerzo, ir tal vez a la escuela, a esa la americana, o no sé, retomar algo bueno. Pero ok. Sí quisiera. If you can do it... Bueno, aquí no sé, porque este curso creo que sí ya no va a seguir, ¿verdad? Por todas las anomalías que se han presentado. Mire, la verdad que a mí me da pena, eso le iba a decir también. O sea, el curso pasado éramos el mejor grupo, sí. Los 16, 18, todo, y todos participábamos, y no sé qué pasó, en serio. Como que yo creo que después, porque yo dije, a ver, si se conectan todos, si se van desconectando, porque yo doy la clase, seré yo. Pero no, fue desde el primer día. Desde el primer día arrancaron... Sí, yo me quedé así, ¿va? O sea, porque la verdad, no es por nada, la otra mija era súper buena, pero usted enseña más y me gusta su forma de cómo enseña, pues, o sea. Thank you. El tema del vocabulario, o sea, siento que he mejorado un poquito por lo mismo, porque nos exige, nos repite, que repitamos algunas frases, que las decimos mal, y eso está súper bien. Yeah, pero no sé qué pasó con los, like, maybe de ya no se sentían cómodos despertándose a las 6 de la mañana, o tal vez el tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvieron esperando para que iniciara curso? Como 2 semanas quizás. Tal vez esas 2 semanas se nos acostumbró el cuerpo así como, ya no. Sí, pero como usted dice, o sea, yo lo que usted dice, o sea, yo lo tomo muy personal y todo es un esfuerzo, o sea, al final... Yo digo, no toda la vida, ya llevo 13 años en escuela, pero no quiero morir ahí, yo quiero aspirar a un mejor trabajo. Exactly, exactly. Entonces, en otro país, o sea, yo sé que el inglés es un idioma universal y en todos los países, usted va a Rusia, ya no va a hablar ruso, se va a topar con gente que va a hablar inglés también. Yeah, yeah, ajá, en China, entonces, en todos los lugares, es el idioma de los negocios. Exacto, entonces, por eso es que siempre lo quería aprender y... Igual estamos, a veces es cierto, o sea, tengo cosas que hacer, no pongo mucha atención, pero trato. Yo lo que les decía,
una persona que se va para Estados Unidos y va a trabajar allá, es cierto, como sea, aunque no hable inglés, usted va a ganar dinero, eso es cierto. Pero una persona que no habla inglés se va a despertar a las 3 de la mañana, va a terminar de trabajar a las 5 o 6 de la tarde, va a llegar a su casa solo a prepararlo del siguiente día y va a vivir solo para trabajar. Exacto. Y no va a ganar tanto como una persona que habla inglés haciendo menos esfuerzo. Exacto. So, el trabajo más pesado es como trabajo de campo, ¿verdad? Aquel que no tiene que ver nada con hablar con personas. Y ahí es donde uno se pone a pensar, puchica, me hubiera levantado a las 6 de la mañana por lo menos para escuchar un ratito y ahorita estaría más tranquilo. Pero sí, como les decía, bueno, uno no ve a futuro, sino que uno ve el ratito, ay, son las 6, right? Pero la verdad que imagínense, yo aquí prácticamente en mi cama recibo la clase, solo aquí tengo una mesa de cama y todo, pongo mi cuaderno y todo y ya. O sea, yo no tengo que hacer mayor esfuerzo, pues. Exactly, exactly. Ajá, it's not, o sea, like no, a... más, no es como que si usted va a una clase presencial, que anteriormente sí, porque yo cuando estudié en ese tiempo, yo me acuerdo que me levantaba a las 5, a las 6 ya iba, porque empezaba, creo que era de 7 a 8 y media, algo así era la clase, si no me equivoco. Entonces uno ya iba en el tráfico y todo, y hoy no, o sea, ahí solo se levanta y ya está en la clase. Mire, yo no sé qué es, Robert, no sé en qué está realmente. Ajá. Pero los estudiantes, y me ha pasado por experiencia, ponen más atención cuando tienen que pagar que cuando es gratis. Es cierto. Porque, o sea, yo la misma calidad doy cuando estoy dando una clase donde es con que tienen beca, porque a mí siempre me pagan. Ajá. Que cuando es pagada del alumno. Y siempre el alumno que paga quiere poner más atención que el que no paga. Sí. I don't know. It's like, I don't know, pero yes. Bueno, si yo pudiera darle un tip para no irnos más allá, sería, mire, lo estuve leyendo hace poco porque hay nuevos métodos, ¿verdad? Uno aprendió con un método, pero existen nuevos métodos. Ajá. Si usted pudiera, aunque le parezca de niños, vea caricaturas de las de niños pequeñitos, como de los bebés, en inglés, en inglés. Pero caricaturas así como que son para bebés. Entonces, ese es fácil porque ahí le está enseñando al cerebro cómo relacionar conceptos con palabras. Es súper no, fácil. Ajá, no le va a decir no como, este es una, esto es un teléfono, no le va a decir, this is a phone, sino que le va a decir, oh, the phone, y va a mencionarlo varias veces y varias veces y varias veces, y usted se va a quedar, ah, sofones, teléfono, ¿verdad? Y usted va a empezar así. Entonces, mi consejo sería ese. Es, vea, los episodios de caricaturas para niños duran, ¿qué? 15 minutos a lo mucho. Ajá. So, 15 minutes, y véalos, y ahí va agarrando vocabulario. So, su cerebro va a empezar como a relacionar las cosas, y ya después, cuando sienta que ya pasó ese nivel, vea caricaturas un poco más complejas, intentemos... películas incluso, todo eso. Yes, exactly. Ajá. Y podemos seguir haciendo así. Y vaya como relacionando el vocabulario, ¿verdad? Si no le entendió mucho, vuelva a verla. Y otra cosa es aprenderse canciones. Yo sé que ese es como más común el tip, ¿verdad? Como miren, aprendan canciones y esto y lo otro. Pero siempre ayuda. Eso de los trabalenguas ayuda bastante también, ya me di cuenta. Yeah. With the pronunciation. Ya me di cuenta, definitivamente. Yes, porque... lo que les decía, los músculos de nuestra boca y las cuerdas vocales están acostumbradas a hablar español. Exacto. Entonces, entrenamos para hablar inglés, right? Uh-huh. So, we train to speak English, y cuando entrenamos, aunque parezca tonto, los alumnos a veces no lo quieren hacer, pero cuando lo hacen, se va viendo una mejora, aunque sea pequeña, pero se ve una mejora en pronunciación, right? Sí, ya lo estoy comprobando. Yes. So, también las canciones. Like, learning songs le ayuda con the pronunciation, y el tongue twister también con pronunciation. Si quiere vocabulary, también las canciones ayudan con vocabulary si las traduce. Y también esto que le digo de ver caricaturas. Ve caricaturas, siéntase como un niño again. A mí me gustan las caricaciones, las canciones, por ejemplo, de Aerosmith, que son lentas y traen bastante. O sea, se entienden algunas cosas porque son lentas. También yo recomiendo mucho The Beatles, porque The Beatles van lento. Ah, The Beatles también, es cierto. Hay una canción que esa es la que yo siempre les ponía a mis estudiantes en presencial, se la voy a escribir aquí. Es cierto, los Beatles también, ajá. Esa canción, And I Love Her. Ah, okay.
That song tiene bastante vocabulary, basic vocabulary. Casi toda la canción está en presente simple, present simple. Y it's super easy. So, si yo le pudiera recomendar que se aprenda una, es esa. Vea series así de niños, caricaturas de niños, y siga aprendiéndose más trabalenguas y va a ver cómo poco a poco, sin darse cuenta, va a ir mejorando. Sí, súper bien. Bueno, okay. Gracias entonces a mí por sus tips. Ya sabe, a la orden. Un gusto, Robert, okay. And I see you on Thursday. Gracias, buen día. Descanse mañana mucho y que se recupere de su ojito. Ojalá, I hope so. Thank you. Cuídese, hasta luego, adiós. Bye.